pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La Tierra es redonda. Por muchos años el mundo negó la redondez de la Tierra, y de un modo muy acorde con la propia condición de soberbia y autosuficiencia que habita en todo hombre natural, la idea de que la Tierra era plana se defendió a sangre y fuego. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia de esto? Secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la Tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Lucas capítulo 21, verso 26. Versión Casiodoro Reina de 1569. Esta fue la primera Biblia completa en castellano, pero si nos remontamos a versiones anteriores, encontramos la misma expresión, la redondez de la Tierra. Pero sin embargo, el hombre siguió y siguió negando que la Tierra era redonda, y hasta se llegó a quemar a personas por afirmar tal cosa. La Biblia nos expone verdades, verdades que hoy nadie duda, como esta de que la Tierra es redonda, y otras que tienen que ver más con nuestro hombre interior, como el hecho de que, aunque no nos gusta reconocerlo, responderemos ante Dios de nuestros actos, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 33. Jamás hemos sido esclavos. Estos hombres tenían flaca memoria, pues a lo largo de la historia de Israel, por varias veces fueron un pueblo esclavizado por sus enemigos. Egipcios, babilonios y persas, entre otros, fueron pueblos que subyugaron a los israelitas por años, y en el momento de pronunciar aquellas palabras, ciertamente estaban bajo el implacable dominio de un pueblo extranjero y opresor, como era el Imperio Romano. Pero como se suele decir, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. En muchas áreas de nuestra vida vivimos así, esclavos y ciegos a tal condición, y por mucho que intenten hacernos ver y entender, si no disponemos nuestro corazón a exponerlo a la luz de la verdad, ni la libertad ni la propia verdad encontrarán lugar en nosotros, y seguiremos viviendo la ilusión de una libertad fabricada desde nuestra imaginación, lo que nos llevará a vivir una triste fantasía, algo que nada tendrá que ver con nuestra realidad. El hombre nace y muere, y después de esto, el juicio, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27. Esta es una de las verdades expuestas en la Biblia para nuestro bien, y que te guste o no, no cambiará. Esta es una verdad que está esperándote, que ha sido proclamada desde la eternidad para nuestro beneficio. No la miremos como una sentencia de esclavitud hacia Dios, sino como una verdad liberadora, una verdad que traerá a nuestras vidas paz y nos libertará del desasosiego y la ansiedad que la incertidumbre de la muerte trae a cada ser humano. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios.
Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.